Bueno, semana diferente porque entramos ya en semana de liga. Yo creo que todos estamos deseando que empezase la competición oficial. Creo que hemos aprovechado bien la pretemporada. No ha habido lesiones, hemos conseguido hacer muchos entrenamientos y aprovechar también la competición para prepararnos. Y la verdad que positivo. Positivo todo lo que ha sido la dinámica de entrenamiento. Creo que los jugadores han ido poco a poco progresando y que estamos preparados para ver dónde estamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ha habido un cambio en la plantilla. O sea, queda gente que estaba el año pasado, pero sí que entra un grupo grande de lo que era CD del año pasado también. Y bueno, yo creo que diferente, pero bueno, con mucha ilusión de afrontar la nueva temporada, la nueva categoría, los nuevos retos de esa plantilla y de que sigamos preparando jugadores para seguir creciendo. Sí, yo creo que salvo Joe Gómez, todos los demás jugadores han pasado por el C. Es decir, que ellos me conocen o nos conocemos al staff y ellos también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso ayuda también a ese inicio, a que ya somos conocidos, a que hay una gran parte que del grupo amplia que es del año pasado, y eso seguramente en el inicio de la pretemporada, de estas primeras semanas, pues ayuda, ¿no? Luego veremos cuál es nuestro nivel y cómo nos comportamos, ¿no? Bueno, sí, a priori la sensación es que va a ser una categoría muy exigente, ¿no? Para todos. Yo creo que es una categoría nueva, que lleva poquito tiempo, que es el segundo año, que poco a poco se va ajustando en el nivel, pero yo creo que para nosotros es una plataforma muy buena, ¿no? para la progresión de los jugadores, para que se muestren también en una competición que va a ser exigente, que lo sabemos, pero a la vez ilusionante, ¿no? de ver jugadores tan jóvenes como los de nuestra plantilla en una categoría así, ¿no? Si lo dices bien, ¿no? Yo creo que prioridad número uno, intentar seguir preparando a los jugadores a nivel individual, que intentar cubrir también todas las necesidades que sea de primer equipo, ¿vale? En el día a día, a nivel de dinámica de entrenamiento y también de competición. Y luego, por supuesto, que a nivel colectivo el equipo quiere competir y que seamos también, lo que te digo, ¿no? Competitivos en una categoría exigente, pero con la idea de salir cada partido con la intención de ganar y de seguir progresando también como equipo, ¿no? Bueno, curioso que acabamos jugando con el C el playoff con el Eldense y empezamos jornada 1 en primera ref también con ese rival, ¿no? Esperando un partido difícil. Seguramente primer partido para todos es difícil. Bueno, seguramente ver un poco cuál es el nivel de ellos y nuestro, es primer partido, ver un poquito dónde está cada uno y con esa dificultad de ser primer partido, pero también con la ilusión de todo el mundo de haber trabajado bien la pretemporada y que nos sentimos que llegamos preparados para afrontarlo, ¿no?